¿qué tal? Pues aquí estamos preparando un viaje en moto. Que nos vamos de viaje. Esta ocasión nos vamos a Portugal. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues preparar un viaje. Ya que empezamos el verano, pues vamos a arrancar un viaje a Portugal. Una semana desde León hasta Nazaré. Un poquito por encima de Lisboa. Bajaremos por Mogadouro, Vimioso, la Sierra de Estrela y un montón de sitios más, entre ellos Fátima, que hay que destacarlo. Ahí lo dejamos. Próximamente, nuevo viaje. Estar atentos al canal y recordar suscribiros a YouTube. Ahí os dejamos. Capítulo de León a Nazaré. Arranca este viaje desde Mogadouro, Portugal. Estamos saliendo de un parking, primer hotel, de un viaje que vamos a hacer hasta Nazaré. Vamos a marcar como límite hacia el sur. Y aquí tenemos al muñeco que nos va a saludar. Ahí está. Y vamos a ver qué pedazo de placita estamos. En el centro de Mogadouro. Ayer hicimos ruta desde... Vamos a mirar la maleta, todo bien. Ruta desde León hasta aquí. Pasando por Sanabria, Vimioso. Bueno, Braganza lo rodeamos por Vimioso. Miranda do Douro, que hicimos ahí una paradita. Y esta es la plaza al amanecer. A la derecha tenemos un castillito muy humano. Mañana fresquita, parece que un poco brumosa de un pequeño incendio que parece que hay. Y arrancamos a lo que surja, estamos de vacaciones. En esta primera ruta nos hemos dirigido desde León, dirección La Bañeza, Santa María del Páramo, hasta Puebla de Sanabria, donde hemos bajado dirección Braganza. Sin llegar a entrar, hemos rodeado para tomar rumbo a Vimioso. Y a continuación, parada, como bien decía antes, Miranda do Douro y Mogadouro, que es desde donde salimos. Bueno, la etapa de hoy es desde Mogadouro hacia Oleiros. Hemos dormido en un hotelito de 3 estrellas, sorpresivamente, con parking incluido y con desayuno buffet. No nos hemos puesto como los abutardas, pero nos hemos contenido. Ahí dice, se conducir, no, no sé qué movida ponía. Y nada, vamos a ir viendo lo que va surgiendo este recorrido de hoy, que son... ¿Cuántos kilómetros tenemos, compadre? 350 kilómetros. Que finalmente fueron 30 kilómetros más, debido a que el primo GPS, como le llamamos a este hombre, nos hizo aquí una triquiñuela. En esta segunda etapa, marca unas 7 horas más o menos y pico. Siempre se acaba recortando un poco más, porque el GPS marca que si te paras a tomar el café o no sé qué. Dirección Oleiros, que está un poquito más al centro de Portugal, pasando por los arribes del Duero, que vamos a picar justo el Salto del Saucelle, frontera con provincia de Salamanca, y la Sierra, ¿cómo era? Es da Estrela. Sierra da Estrela. Como chanamos portugués, ¿eh? Dale duro. Y aquí estamos en Arribes del Duero, paralelo al Duero, carretereando, curveando. Y aquí, como dice el compadre, una curva paellera, freixo de espada a cinta. Mira, mira, viñedos, qué bonito. Una pena que se vea así un poco la brumilla, pero bueno, continuamos para bien. Aquí tenemos los bomberos voluntarios de Freixo. Ya ves, las ambulancias del INEM son del paro. Y estamos buscando gasolinera. Aquí vemos una de dos. O están montando o desmontando las lucecitas de arriba de las fiestas. Hay fiestas por pueblos aquí que sin conocimiento. Yo creo que han sido. Y aquí tenemos la gasolinera a la izquierda. Vamos a echar un poco de fuel. A ver si nos limpia. Hay que tener la manguera el señor. Y aquí estamos bajando justo a lo que es la base de Arribes del Duero. Ahí tenemos, no se ve casi, el Salto del Saucelle, que están las... iba a decir, el cablerío. Aquí a la derecha tenemos una roca que hay nidos de buitres, que por cierto están volando ahí algunos. Vamos a parar en este mirador. Y ahí tenemos el Salto del Saucelle. Dicho Saucelle es como que suena mal. Saucel. Vamos a llamarlo el Salto del Saucel. Mirar qué viñedos. Y eso es lo que os digo, Aldea Duero. Todo eso de ahí. Se ve un poquito la zona de salones, exactamente creo que es el edificio que está más pegado a todo esto de alta tensión. Y son casitas independientes y demás.
Y esto ya es provincia de Salamanca. Mirad ahí cómo se juntan los ríos. Y arriba es el Duero, todo para allá. ¡Qué paz! Y otro mirador que tenemos por aquí. Hemos avanzado lo que es la orilla de Portugal. Mira, hay una sombra aquí encima que tiene una pinta de buitre, que voy a acelerar para que no me pille. Pero espectacular, ¿eh? Mira, mira, qué bonito el puente. No me jorobes, es que esto ni... Pero si es que hay 4 o 5, pero estamos locos. Sí, que sí, es que hay 5 barcazos que no giran. Estos van parte para atrás como los trenes. Mira qué bichos. Tienen hamacas, solo falta que tenga piscina. Todos los días cuando me tiro para el río, que tiene piscina, chaval. Estamos pirados de la cabeza. Tiene piscina, pero, estamos locos. Esto es una locura. Yo no sé qué opináis vosotros, pero yo me quedo aquí anonadado. Barca d'Alba. Yo la verdad que no lo conocía, pero me he quedado flipado. Estamos aquí en la Nacional 221, mira, kilómetro 145 en Portugal, como podéis ver aquí en estas señales, que no son típicas de España. Y esta carretera me recuerda mucho a muchas de León, la de Luna, Araya, alguna parte frondosa como esta, Murias de Paredes. Una pasada. Y parece que el asfalto está mal, pero está liso, ¿eh? No notamos ningún tipo de bache. Bueno, hay tramos, pero es una pasada. Además, se ve brillante y lo mismo de antes, que pisas y es pura lija. Y aquí llegamos a Roque, en medio de la nada, a saber dónde estamos ahora mismo. Menos mal que tenemos cobertura. Podemos utilizar la española Portugal de Europa. A 23 metros, gire a la derecha. Porque aquí es el giro del giro sobre giro. Perrín, no te muevas. Mira qué original, más puntiagudas. Mira, esto parece el Rocío. Está lleno de arena. Yo sigo alucinando con las ermitas. Es por aquí. Quita, perrín. Los perros hay que tenerles con el rabillo del ojo mirándolos, pero pasar un poco de ellos, porque si no... Hola. Mira, lo que decíamos antes aquí en conversación, David, comentaba, dice, benditos sean los GPS hoy en día, porque hacer este tipo de rutas... Bueno, este trozo ha sido un poco fake. Y como este fake, tendremos más de uno a lo largo de todo el viaje. Momentos en los que el GPS decide meternos por dentro del pueblo en vez de llevarnos por la carretera. No te pierdas porque los hay muy buenos. Molinillo, molinillo. Bueno, gente, mira... Un coche entero en el carril izquierdo para abrirse, para meterse. Alucinante. Y bueno, lo que es alucinante también, el pedazo de incendio que ha habido aquí. Es que es para pitarle, macho. Es que es alucinante. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira, mira. Lo veis, ¿no? El pedazo de incendio que ha habido aquí, ¿eh? Además es que huele como reciente. Se nota el olor este, humedad, de que han echado agua y había alguna zona que tenía un poquito de humo. Pero mirad el pedazo de incendio que ha subido toda la ladera hacia arriba y desde ahí abajo todo el campo. Es alucinante. Y encima es frondoso, ¿eh? De arboleda y todo. Así que nada, bueno, aquí tenemos un inglés. Bueno, un aspirante a inglés porque no lo entiendo. ¿Qué pinta más en el carril izquierdo? Y aquí queremos adelantar. Pero como es un personaje de cómic... ¡Para allí! Aquí hemos llegado a Manteiga. Se me ha cortado justo la grabación. Que bueno, yo creo que mejor porque me puse malo con el conductor que llevábamos delante, conduciendo extra fatal. Y Manteiga, como estáis viendo, es un pueblo bastante chulo que está en medio de la montaña. Tiene unos aires de... ¿cómo se llama? Andorra. Se parece mucho a Andorra en algún trozo. Mirad, hay unas iglesias que son canelita en rama, ¿eh? El estilo que llevan aquí, y si os dais cuenta, están en fiestas. Y es gracioso porque es como si fuese Navidad. Mirad cómo iluminan toda la iglesia. Tienen un rollo, un estilo... aparcado.
parece? Bueno, pues salimos de Manteigas y vamos a hacer la Sierra de la Estrella, que será la estrella. Y si miráis en el mapa y buscáis Manteigas en Google Maps o en lo que tengáis a mano, fijaros lo que hay justo por encima del pueblo, tirando a mano izquierda y tal. El curverío contundente que tenemos. Menos mal que no hemos comido, si no, ya te digo yo, señor David, que echaba aquí lo de antes de ayer. Hotelín de primera, ¿eh? Dirección Sabugueiro. Vaya presita más cuca, ¿no? En medio de esta montaña, esto, cuidadito, mirar las vallas. Además, esto pinta que es profundo, ¿eh? Si está tan así, tan vallado. Anda, mira, altitud, 1500 metros. Está muy curioso esto por la montaña rocosa con estos pequeños cortes que tiene. Ya hemos comido, que lo sepáis. Que ya me ha reñido el compadre por no grabar la comida, pero bueno, os he dejado ahí las fotos. ¿Qué es esto? Hay una heladería ahí arriba. La casa del lago. Quiere decir que hay un lago. Un lago con pridas. Madre mía, cuánta gente hay, ¿no? Mira qué escaleritas. ¿Quién lo diría, que se pudiera estar en una presa? Que yo creo que esto es la presa. Mira. ¿Pero y esto? ¿Cabritas? Oye, esto se parece mucho a la presa Almendra, ¿eh? Qué pasada, ¿no? Qué curioso. Aquí metido esto. Me abro para verlo bien. Y ahora giramos el cogoto. Ahí lo veis al fondo, ¿no? Pues nada, a bajar un poquito, que ya tenemos que ir hacia Oleiros, próxima estación. Teste Ostra Boys, check your brakes, que no frenes, quiere decir, que revienta los frenos y luego huele a churrasco. Trabe con o motor, keep in low gear, quiere decir que tienes de freno motor. Y vaya vistas, vaya pueblerios que hay por ahí. Estamos lo que es en lo alto de lo más alto y ahí está lo llano de lo más llano. Qué vistas, a mí me gusta verlo así, porque ves las profundidades y dices, jolín, estamos bastante altos. A continuación, entre en el pueblo y disfrute. La ciencia de los GPS. Esto se conoce, la ciencia de los GPS. Síguelo y te llevará al mejor sitio indicado. No puede que sea el mejor para ti, pero descubrirás cosas que nunca habías visto y sabrías que ibas a ver. 5 kilómetros para el siguiente desvío. 37,5 grados. Alma mama. Pues nada, oye, 350 kilómetros en la jornada de hoy, que es la etapa número 2. Esto parece la Vuelta a España. 7 horas marcadas más o menos, una hora arriba, una hora abajo, y el destino será Oleiros. Oleiros, que no sé si es pertenece a Coimbra, dudo. Mañana nos espera otro día diferente, así que vamos a reposar. Son las 5:25 en España, 4:25 en Portugal. Buena hora para tirar la moto al suelo. Yo la tumbaría, la tiraría al césped y a comer un helado y luego a cenar, todo el día pensando en comer. Así que nada, continuamos. Y estamos en Oleiros y vamos a el hospedaje. No, Oleiros. Pertenece al concello de Oleiros. No hay que ir a Oleiros, ¿no? Venga, ya. Quedan 39. Aquí es donde descubrimos que todavía nos queda un trozo. Miedo me da. Miedo, pero es realidad. Me muero. Que nos hemos confundido. Creo que lo mejor es cortar. Bueno, mejor no lo grabo. Ha llegado a su destino. Próxima parada, Camping de Oleiros. Correspondencia con la cama. Así que vamos a parar y a reposar. No tengo ni idea. Fin del día de hoy. Oh,
Oleiros, Capín de Oleiros, tenemos la voz mañanera. Preparados para continuar rumbo Fátima y Nazaré, en lo que cuadre. Pues muy a gusto, ¿eh?, en la cabañita esta. Y ahora de la que estamos andando en moto, no sé por qué David me ha girado por este camino. Y diréis, ¿pero dónde va este señor? ¿Qué me ha girado ahora en un desvío? Después de tener una carretera de curvas, curvas y curvas. ¡Uy, qué bonito este pueblo! Aquí es el mejor pueblo de todo Portugal. ¿Por qué, eh? Gire a la derecha. Y aquí pone Aldeia de Álvaro. Pues vamos a la... ¡Ostras! ¿Dónde vas? Y suba, suba la cuesta. ¿Subo? Pero espera, que tengo que bajar porque la he enfilado mal y es muy empinada. Y soy un poco torpe a estas horas. Al cielo con él. Seguiste recto. Y para arriba. Vale, te veo. Y ahí manda el GPS. Y yo, a ver dónde nos manda. Yo quiero verlo. Pues esto es una finca del tío Manolo. Este va a venir con una escopeta y nos va a contar las cosas. Da la vuelta si puedes, ahí mete el morro ahí mejor. Los GPS a veces están chiflados. Rebobinamos las cosas hechas. Vamos a hacer una foto de Álvaro. Encima con acento y todo, ¿eh? Porque parecía por ahí Álvaros. Pues hemos llegado a Pampilosa de la Serra. Pampilosa, con H intercalada en la L, da Serra. Y vamos a tomar un cafelico mañanero después de pisar ese bache y después de hacer unas cuantas curvitas. Nada, 30 kilómetros han separado Oleiros de Pampilosa, lo justo para abrir un poco el estómago y mirar que cómo controla el pueblo, ¿eh?, el Cristo. Y estar aquí abajo, ¿no? Eso dicen. Y un escenario, aquí ha habido un festival, ¿eh? Hay un pedazo de escenario ahí en todo el medio. Y tenemos localizada una pastelería para comer un pastel de Belén, o también conocido como nata, ¿no? Muy rico. Si no lo conocéis, en Portugal, en cualquier parte, desde Braganza hasta el sur, hasta Faro, pastel de Belén o pastel de nata, o las natas, o como lo queráis llamar. Y después de descubrir que no existía la pastelería que buscábamos, hemos parado en la cafetería para tomar nuestro primer pingado con boliño de nata. Pues aquí estamos en la Nacional 2, la famosa carretera que va de norte a sur o de sur a norte. Esta es la que recorre, bueno, es como la ruta 66 portuguesa, igual que en España la A66, que es la que va de Sevilla a Gijón. Qué pasada, ¿no? Hay un caminito de fiesta. Ahí, ahí. Rúa Doctor Antonio José Silveira de Castro. Pues muy bien. Paramos para conocer la esencia de las fiestas portuguesas y otro boliño de nata. Pues vamos a pasar por el medio del pueblo, que están preparando las fiestas, que empiezan esta tarde a las 8 y poco. Aquí tenemos la iglesia con música, que no os la voy a cantar porque es música de misa. Y mirad qué bonito lo preparan, ¿eh? Todo con flores. Vale que sea de plástico o lo que sea, pero le da un colorido al pueblo y un ambientazo. Son las 11:30 y una excursión, gente montando, los niños del pueblo y los arquitos estos. Pues esto es lo que se siente al pasar por zonas quemadas. Alucinante, ¿eh? Ahora está todo más que apagado, pero no me quiero imaginar aquí las llamaradas y el lío que se monta en un incendio. Está la carretera como con ceniza, negrita. O sea, le ha afectado hasta las casas. Joder. Bienvenidos a Fátima. Y a partir de ahora vamos a alucinar con Fátima. Y a ver si recuerdo algo de cuando he estado por aquí. Y vamos a ver la parte chula, bonita de Fátima, que es donde el Papa da misa. Y aquí vemos que hay buenos servicios, o sea que Fátima es grandecito, ¿eh? Tenemos un Aldi, tenemos ópticas, bancos, o sea, y es grande. Y ese con el perrín ahí al aire, muy bien. Y aquí hacemos una parada en el santuario de Fátima. La capilla de las apariciones se sitúa en el lugar donde dicen que se apareció la Virgen María en 1917. Thank you.
vamos a probar la gastronomía portuguesa, como siempre. Unos buenos pescados, carnes, entrantes, esencia portuguesa. Hemos salido de Fátima, espectacular sitio, católico, y aquí ya estamos de camino a Nazaré, bajando una pedazo de montaña nada más salir, nada, a poquitos kilómetros de Fátima. Quedan muy bonitas las piedras estas, pero son asquerosas para ir en moto. Bueno, y en coche, porque aquí, mira, acabamos de comer y yo creo que se está haciendo ahí una masa, la rocamasa. Esto espero estar grabándolo, ¿eh? Sí. Como me pares, hasta mañana. Aquí me quedo sin batería. El primo GPS nos hace una de las suyas. Un poquito solo, ¿no? Aquí pasas bien. De sobra. Ayudando a ti, sí, de sobra. Tira recto sin moverte y ya está. También te digo, a ver si se ponen a trabajar, que ya va siendo hora. En Portugal son las, bueno, no, las 3:20, es buena hora para que no trabajen. ¿Te imaginas que ahora viene con la escopeta? ¿Por qué tocáis mi escalera? Bueno, pues esta es una de las aventuras que hemos tenido en Portugal. Ahora, ya está, que todo sea eso. Y llegamos a Nazaré. Jolín, es más grande de lo que parecía, ¿eh? Aquí está nubladito la niebla esta que trae el mar. Mira, un tuk-tuk. Nazaré, bienvenido, welcome, bienvenido. ¿Qué tal, Billy? Vete al campo de golf. Y a la playa que vamos. ¿Por qué? Porque tenemos ahí el hotelito. Y allí arriba es donde, creo que era ahí arriba donde estaba el área de autocaravanas, no. Pero bueno, ahí abajo del todo, es que no se ve casi, en lo que es todo lo que es la parte de arriba, llegas piti, 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 piti. Es desde donde se suelen ver las fotos típicas de el surf. ¿Por qué? Porque Nazaré es el paraíso del surf. Las olas más grandes, vamos a decir, de Europa, del mundo no creo, porque eso estará en Honolulu o por ahí, no sé dónde. Pero las más grandes de Europa están aquí. Y ahora nada, pues a buscar el hotel que está a ras de playa. A ver qué tal está para aparcar y eso. Hay mucha gente mirando para ninguna parte. Es una playa muy llana. Petado de puestos. Aquí un campo que será de voliplaya. Mira, lo que mola de esto es que tiene las pasarelas estas de madera. Y la playa. Pues aquí estamos en el Atlántico. Pues esto es Nazaré. Pues hemos cogido la motina para acercarnos a ver el mirador mítico de donde se hacen las fotos del surf. Lo que no sé es ahora mismo la cámara para dónde está enfocando. Sí, aquí me acuerdo que comí incluso. Aquí a mano izquierda, allí era calle cortada. Esto parece una plaza de toros, mira, con la bandera de España, esto es mítico Spanish. Compadre, a tu sitio. Faro, vamos al faro. Seguimos para abajo, venga. Low Watery, santuario de Nuestra Señora de Nazaret. Vale, ya recuerdo que esta zona era esta. Como veis, es turístico total. Y aquí tenemos el mar. Y de aquí al final podemos llegar a Estados Unidos. Mayores ondas do mundo. Y después de hacer esta parada para disfrutar de las vistas de todo Nazaré desde lo más alto, viendo el mar, la zona donde las olas se ven mejor cuando las hay, llegamos al punto más alejado de esta ruta por Portugal. Nos vamos a dormir y continuamos en el siguiente vídeo, pero siempre hay que recordar, tenemos buena gastronomía por Portugal, esos pescados los mejores en la zona de Nazaré. Recuerda suscribirte para continuar disfrutando del viaje.